Ok, este es el video número 530 del curso de proyectos de software. Podemos seguir adelante. En el video anterior, en el video 529, básicamente logramos enviar un PDF desde el backend al frontend, básicamente utilizando este bloque de código. Bueno, relativamente es extenso, eso depende, puede ser breve, puede ser extenso. Básicamente este fragmento de código nos permite generar el tiquete. Aún no tiene la protección por rutas, aún no. Pero sí tenemos lo siguiente. Estas líneas de código son datos fijos, son datos que se suponen existen en el sistema o se pasan, se recuperan en la operación de ruta. Ok, el resto del código es código, digamos, operativo que es necesario para poder imprimir en pantalla, para lograr esta impresión en PDF. Observemos aquí en los headers la respuesta. A ver, borro este contenido. Este contenido. Aquí nos dice que es un PDF el que estamos recibiendo. Por otra parte, esta es, digamos, como la información del servidor. Wurzeug. Esto creo que viene del alemán y significa herramienta. Nos dice que es un PDF, este es el tamaño, digamos, en bytes del archivo. ¿Vale? Dentro del body, esta es como tal la respuesta, el contenido. Y observemos en el código, nos dice que se va a enviar un archivo que es de tipo PDF, que sirve como archivo adjunto, y este es el nombre que nos da por defecto. Aquí podríamos colocar, digamos, a ver, nombre archivo y podríamos recurrir al formato con fecha y hora. A ver, nombre del archivo con fecha y hora. Sería de esta manera. Nombre del archivo, tiquete parqueadero, y en lugar de pasar esta cadena fija, estática, asignamos PDF file name. Claro, lo podríamos dejar en español. Presionamos F2. Presionamos F2 y escribimos aquí nombre. Escribimos nombre archivo. Perfecto. Quitamos esta parte, eso también. Listo. ¿Qué más necesitamos hacer por ahora? La apariencia del tiquete. Antes de avanzar, necesito aquí un commit. Asignación de nombre dinámico para el nombre, para el archivo PDF. Cuando digo dinámico, me refiero a la fecha y hora que cambia. Aquí viene fe, año, mes, día. Podríamos separar esto con un guión al piso. Luego viene la hora, los minutos y los segundos. Creo que ahí ya está bien. Ahí ya está bien. Esto elimina el archivo temporal. Voy quitando esto. Quitemos los comentarios. No nos sirven los comentarios porque a la hora de enviar, digamos, este mismo código en el prompt de ChatGPT o de GitHub Copilot va a ocupar más tiempo. Y el tiempo, perdón, va a ocupar, sí, se va a tardar más tiempo, es lo que quiero decir. A ver, ancho, alto, ok. Vayamos hacia ChatGPT por acá.
Esperemos que carguen los chats. Este fue el que empecé esta madrugada. Escribamos aquí cuál estoy creando un sistema de parqueadero. Estoy diseñando o escribiendo la funcionalidad para la impresión de un tiquete. Ese tiquete se entrega al usuario, al cliente, propietario, escribimos aquí, propietario del vehículo, al momento de ingresar el vehículo al parqueadero. Me gustaría saber cuál es el tamaño apropiado para ese tiquete. No debería, pienso que no debería ocupar bastante espacio. Es decir, el tamaño del papel debe ser pequeño. Ahí enviamos el prompt. Esperamos un segundo. Para un tiquete de parqueadero, un tamaño común y conveniente suele ser de 8 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. 3.15 pulgadas por 4.72 pulgadas. Este tamaño es compacto y manejable, ideal para que el cliente lo guarde fácilmente en su bolsillo o en el auto. Además, es compatible con impresoras de tiquetes térmicas, lo cual facilita una impresión rápida y económica. Ese tamaño te permitirá incluir toda la información necesaria de manera ordenada sin ocupar mucho espacio físico. Perfecto. Voy a mostrarle a ChatGPT el tiquete que actualmente tengo. A ver, esto se puede colocar en pantalla completa. Dejémoslo así. Hagamos una captura completa. Te he adjuntado una imagen del tamaño actual del tiquete y la disposición de los elementos, texto e imágenes. Ayúdame a ajustar el código, este código, para que cumpla con las medidas que me diste hace un momento. Y pegamos aquí el código. El código que está aquí en el editor se va para el portapapeles, lo seleccionamos. Listo, voy a pegarlo acá. Enviamos el prompt, esperamos un segundo mientras que ChatGPT nos da la respuesta. Ahí ya está procesando. Bueno, este es el tamaño en centímetros. Cambios realizados. Tamaño del tiquete. Cambié page size a 8 por 12 centímetros para que el tiquete tenga las dimensiones especificadas. Posición de los elementos. Ajusté las coordenadas de cada elemento para que se adapten al tamaño reducido del ticket, manteniendo un diseño compacto y legible. Tamaño de letra. Reduje el tamaño de las fuentes para que se ajusten al tamaño del papel. Tamaño del QR. Lo ajusté a 2 centímetros para que ocupe un espacio proporcionado en el ticket sin sobrecargarlo. Perfecto. Entonces esto lo copiamos al portapapeles y nos dirigimos acá. Reemplazamos. ¿Hay errores? No. Esta importación la llevamos acá arriba. Aquí está.
Import page. Bueno, voy a dejarlo así. Pero una sobrescribe a la otra. Bueno, no importa. Escribamos como mensaje de commit. Primera adaptación del tamaño de papel para el tiquete. Ok, realicemos una prueba. Send. Y ahí tenemos un error. No app click, dice an import was raised. Cannot import name. Será por aquí nos dice import page sizes. Quizás esté trabajando con una versión anterior de qué de report lab, el reporte. Ah, mira, aquí ya se ve mejor. Tan, tan, tan. Ah, vale. Ahí ya se ve mejor. Bueno, guardémoslo como archivo. Dejémoslo, por ejemplo, yo tengo por aquí una carpeta de descarga. Dejémoslo aquí. Y voy a abrirlo en el visor de PDFs que está instalado aquí en el sistema. Así se ve. Va mejorando. Puede mejorar aún. Listo, entonces dejaremos hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente video. Adiós.